Reyes y de darle la bienvenida a diciembre. Ya faltan muy poquitos días para celebrar Navidad y darle la bienvenida a un año nuevo. Pero antes de eso, te voy a enseñar a decorar unas villas navideñas. Sí, esas casitas bonitas que tienen nieve, personajes, muñecos de nieve, lucecitas, diamantina y que se ven hermosas. ¿Quieres saber cómo hacerlas? Pues entonces sigue viendo este tutorial porque te voy a enseñar a decorarlas paso a paso con una pieza de cerámica. ¡Empecemos! La lista de materiales te la dejo en la descripción del video. Ten a la mano un trapo y pinceles de distintos tamaños, delgados, gruesos, etc., así como un punzón o palillos, una tapita, servilletas de papel, una lija o lima, puede ser la que utilizan para limar uñas, y un recipiente con agua. Coloca tu trapo sobre la mesa. Toma tu figura y comienza a lijarla por todas partes. Esto ayudará a que la pintura se adhiera mejor en la pieza y eliminamos pequeños sobrantes de cerámica que pueda tener. Después retira el exceso de polvo con el mismo trapo o con una brochita. Comenzaremos a pintar nuestra pieza con pinturas acrílicas de la marca que tengas. La puedes poner tal y como viene o aclararla con pintura blanca. Todo depende del color que tú quieras para tu casita. Puedes combinar ambos tonos en una tapita y mezclarlos muy bien con el pincel. Una vez mezclada perfectamente la pintura, comienza a colocarla sobre tu pieza de cerámica. Aplícala sin miedo y despacio para no pintar otras áreas, porque a veces es difícil ocultarlas o cubrirlas. Te recomiendo esparcir la pintura por toda la figura para evitar que queden rayitas o líneas. Trata de dejarla lo más lisa posible. Otra recomendación es tener agua a la mano y remojar el pincel cuando éste lo necesite, es decir, cuando lo sientas duro y pegado por la misma pintura. En la cajita de la descripción te dejaré el link del video donde te explico paso a paso las recomendaciones para pintar figuras de cerámica. Ten cuidado de no mezclar mucha pintura, porque si no te la terminas, esta se secará, ya que no está en un botecito con tapa. Una vez que hayas pintado todas las partes con ese color, vamos a pintar los marcos de las ventanas y de la puerta con pintura Vinci. No es recomendable utilizar esta pintura en cerámica, porque se necesita dar muchas pasadas para que agarre el tono, pero en esta ocasión nos servirá para darle efecto de madera desgastada a estas partes. Con una sola pasada es más que suficiente. Cuando hayas terminado, sigue pintando la puerta de la misma manera. Listo, sigue pintando todas las partes del color correspondiente para después aplicar sombras y decoraciones. Mira cómo va quedando nuestra casita. Yo ya me adelanté para enseñarles a pintar tabiques rojos, o por lo menos intentar dejarlos como un tabique real. Para esta técnica, coloca pintura roja y naranja en una tapita. Después sumerge tu pincel en ambos colores, sin mezclarlos.
deben distinguirse ambos tonos sobre el pincel y lo aplicarás con pequeños golpecitos. No deslices el pincel como acostumbras, porque lo que tratamos es que se noten ambos tonos una vez que estén secos, tal y como se ven los tabiques reales. En el video te muestro cómo aplicarlo. Cuando termines, deja secar muy bien esa parte. Ahora vamos a desgastar un poquito la pintura del techo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con tantita pintura blanca y un pincel para cepillado lo vamos a lograr. Sumerge la punta del pincel sobre la pintura y retira el exceso de esta sobre un trapo o una servilleta. Y comienza a frotarlo sobre el tejado. Conforme lo vayas cepillando, te darás cuenta si necesita más pintura el pincel. Frótalo las veces que sea necesario. Si consideras que el pincel tenía mucha pintura, retírala con una servilleta o con tus dedos. Tiene que ser al momento antes de que seque. Continúa cepillando hasta que consideres que está lista. Ahora vamos a aprender a pintar rocas utilizando esta misma técnica, pero esta vez solo vas a cepillar el contorno de estas, tal y como te muestro en el video. También puedes darle un poco de cepillado sobre ellas. Recuerda, estas no son perfectas y no siempre son del mismo color, así que juega con el pincel y déjate llevar. Si llegas a cepillar una parte que ya estaba pintada, no te preocupes, vuélvela a pintar del mismo tono y el sombreado desaparecerá. Una vez que hayas terminado de pintar toda tu pieza, es momento de colocar la nieve. Puedes utilizar pintura blanca o esta nieve artificial especial para figuras de este tipo. Esta la vamos a aplicar con un pincel que puedas tirar después o un palito plano de madera y con pequeños golpecitos la vamos a ir colocando. Esta se secará rápido, así que procura colocarla lo más veloz que puedas o tu pincel se endurecerá. Colócala sobre la casa, en los árboles, muñeco de nieve, etc. ¡Listo! ¡Mira qué bonita va quedando! La puedes dejar así y colocar laca o ponerle un poco de brillo. Para hacerla más llamativa, yo utilizaré diamantina blanca. Para pegarla necesitas porcelanizador o resistol 850. Es importante que sea este resistol si no consigues el anterior. Aplica el resistol sobre la nieve y con un pincel que puedas desechar después, espárcelo por todas partes. Si trabajas con el porcelanizador, debes agitarlo antes y con el mismo pincel, colócalo por encima.
Lo coloqué a un lado del resistol para que veas que no hay ninguna diferencia. Después deja caer la diamantina sobre el pegol y enseguida retira el sobrante. No necesitas darle varias capas o colocar mucho resistol, ya que solo buscamos un toque de brillo extra sin tapar la nieve. Cubre todas las partes blancas, excepto las del muñeco de nieve. De la misma manera, cubre la estrella del árbol o alguna parte que tenga tu casa y quieras ponerle ese toque especial. Listo, ahora es momento de colocarle el protector o la laca en aerosol en un lugar con ventilación. De la misma manera puedes decorar otras casas u otras figuras de cerámica. También puedes utilizar diamantina entera, esta es un poco más grande y se pega de la misma manera que la anterior. Los tonos pueden ser diferentes utilizando la misma técnica que vimos hoy. También puedes decorarla con otros materiales, tal y como lo hice yo con estas limpiapipas. Estas simulan una guía de escarcha navideña. Medí la ventana y la doblé para hacerla un poco más gruesa. Después retiré el sobrante con unas pinzas y la pegué con silicón frío. Puede que sea un poco tardado al momento de secar, pero una vez seco es muy duro y duradero. Finalmente le pegué unas lentejuelas como esferitas navideñas. Y listo, quedaron hermosas, ¿verdad? Sigue viendo el video para ver el resultado final. Y así es como quedó nuestra casita navideña. No olvides que todo esto lo puedes modificar a tu gusto. Cambia el color de la casita por algún otro que más te guste. Si no consigues la nieve artificial, no te preocupes. Solamente pinta esta parte de blanco y por encima pega la diamantina. De la misma manera como lo viste en este tutorial, el resultado va a ser igual. Si quieres que tu casita tenga luz, solamente introduce foquitos en la parte de abajo. Estas ya tienen el espacio e incluso para que le introduzcas una extensión. O también puedes pegarle una serie navideña. Hay algunas que solo son de 20 a 30 foquitos. Esas son perfectas para decorar estas casitas. Solamente vela pegando ya sea con silicón frío o caliente y después lo que es el resistor lo pegas con la misma nieve. Si utilizas el silicón frío va a tardar un poquito, pero cuando se seca es muy duro y vas a ver que te va a rendir muchísimo y esa serie va a aguantar muchos años. De la misma manera puedes decorar otras figuras, ya sea casas más pequeñas, más grandes, árboles navideños o hay coronas navideñas de cerámica que también están muy bonitas. Utilizando esta técnica puedes decorar esas piezas.
La diamantina que estoy utilizando es esa que encuentras en cualquier papelería, la que tienes para tus trabajos escolares, la que utiliza tu hijito, esa es la que utilizo, no es ninguna especial para cerámica. Hay una que venden que es más grande, como esta que yo le puse aquí, es más grande, viene entera, y esta sí puede que la consigas solamente en lugares donde venden productos para cerámica o decoraciones en general de manualidades. Pero la que yo utilizo aquí es la normal. Espero que te animes a pintar y decorar estas villas navideñas y que compartas conmigo la fotografía de tu creación. Yo voy a estar muy, muy feliz de verlas. ¿Cómo lo estoy? Con la fotografía en la que me etiquetó Roxy Ramírez. Ella realizó los personajes de Osborn y te aplaudo muchísimo, no solo porque te quedaron hermosos y porque te atreviste a realizarlos, sino también porque realizaste el personaje verde. Este no lo muestro en el tutorial, pero con la ayuda de los otros dos pudiste darle vida a este personaje y te felicito porque te quedaron muy bien. Espero que sigas compartiendo conmigo las fotografías de tus próximas creaciones. Te mando un fuerte abrazo y un besote. Muchas gracias por ver y compartir este tutorial. Recuerda que yo soy Katy, que esto es Creatividad Sin Fin y que tú y yo nos vemos muy pronto con otro tutorial. ¡Adiós!